Hola, mi nombre es José Miguel, soy dietista nutricionista especializado en nutrición clínica y deportiva y hoy vamos a hablar de cómo afecta el estrés y la ansiedad en la alimentación. Lo principal y lo importante es saber que el estrés se suele asociar con connotaciones negativas, ¿no? Y también puede ser algo positivo, es decir, comprarte una casa, tener un hijo, también te crea un estrés. El estrés es algo fisiológico adaptativo que ocurre frente a una amenaza, cuando sí hay un peligro, y es algo fisiológico, una adaptación que necesitamos para sobrevivir. Es verdad que esto ocurre de manera habitual en nuestro día a día y puede tener repercusión en nuestras decisiones alimentarias, ¿vale? Esto también es un problema de gestión de las emociones, pero solemos, depende de la persona, hay personas que tienen más apetito en situaciones de estrés, por ejemplo, que le puede ocurrir a cualquier persona en época de exámenes, hay personas que tienen más apetito y comen más, otras personas que se les suprime este apetito. Entonces es ahí donde puede haber un cambio, ¿no?, en nuestras preferencias alimentarias. Cuando se te suprime el apetito, solemos optar por opciones más calóricas, porque tendemos a buscar este gusto organoléptico, y personas que se les suprime el apetito, pues el efecto contrario, ¿no? Suelen comer menos, suelen perder peso. Entonces depende más de la persona y cómo gestiona esta emoción que del estrés en sí. Bien, esto es un poco lo que he comentado anteriormente, ¿no? Depende de la persona, sobre todo el tema del estrés, ¿vale? Al final, el estrés sí que es cierto que ante esta situación amenazante, nuestra adaptación fisiológica es de disponibilidad energética, nuestro cuerpo se prepara ante este escenario y sí que cogemos energía a partir de las reservas de grasa, del músculo también. Entonces puede ser que haya una diferencia de composición corporal, que no de peso. Ya digo que depende de la persona, el apetito, si aumenta de peso o no, dependiendo de lo que coma. En la ansiedad es muy distinto, ya que esto es algo más patológico y esto sí que es una gestión de las emociones. Esto viene desde que somos pequeños, cuando se nos premia o se nos castiga con comida. Esto lo vamos asociando, creando una mala relación con la comida, y cuando tenemos una situación de ansiedad, pues solemos recurrir a esto, ¿no?, como una recompensa para sentirnos bien, pero no estamos atacando el problema. Por lo tanto, ya digo, depende más de la gestión de las emociones que de la situación en sí. Dependiendo, ¿no?, en el estrés, que ya te digo, puede ser algo cotidiano, del día a día, que no puede ser, no tiene por qué ser negativo ni patológico, ¿no?, ya que es algo necesario. Por ejemplo, si eres una persona que se le suprime el apetito, con un día de trabajo y de recados, que no has podido parar a comer, que no tienes apetito, suele pasar cuando llegas a casa y te relajas, que es cuando aparece este hambre voraz, por así decirlo, y tu primer impulso es buscar estas opciones más calóricas, que suelen ser alimentos menos sanos o de menor calidad nutricional, más calóricos. Entonces, en estos casos es como llamo yo un poco el hambre enmascarada. ¿Por qué? Porque al final tu cuerpo te está pidiendo la energía que no le has dado durante el día, y sueles ir a estas opciones. Aquí una recomendación nutricional sería intentar durante el día, aunque el apetito sea menor, comer algo de tentempié o no espaciar tanto una ingesta y otra, no para que se te quite ese apetito, sino para poder controlarlo mejor. Además, cuando llegues a casa y ya estés relajado o relajada y te entre este hambre, puedes optar por opciones más saludables también o más saciantes, de una menor densidad calórica. La densidad calórica es el volumen de un alimento y las calorías que tiene. Ejemplo, la verdura. Tú puedes comer una gran cantidad de verdura que te aporta pocas calorías y a nivel nutricional es muy interesante y es muy saciante. O la patata, por ejemplo. Entonces, antes de ir a estas opciones más de una peor calidad y más calórica, podemos optar por un tentempié, como puede ser unos tomates cherry con aceite y con sal, unos pimientos crudos, zanahoria con un poquito de hummus. No va a ser tu cena, pero va a hacer que este primer estímulo lo frenes un poquito, seas más consciente de la situación y luego optar por una mejor opción nutricional. El tema de la ansiedad, ya digo, es más de gestión emocional y sí que debería ser algo a tratar con un psicólogo o psicóloga conjuntamente con un nutricionista. Bueno, si tenéis otro tipo de duda, podéis encontrarme en Instagram en nutriendolamente_dn. Y puedes escribirme por mensaje directo, por email, cualquier tipo de duda, de consulta. Actualmente hago seguimientos online, así que cualquier tipo de duda o pregunta, ahí me podéis contactar.